A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66. Casi dos años después, Giovanni Drogo dormía una noche en su habitación de la fortaleza. Habían pasado 22 meses sin traer nada nuevo y él se había quedado inmóvil, esperando, como si la vida debiera tener con él una especial indulgencia. Y sin embargo, 22 meses son largos y pueden suceder muchas cosas. Hay tiempo para que se formen nuevas familias, nazcan niños y hasta empiecen a hablar, para que se alce una gran casa donde antes solo habría un prado, para que una hermosa mujer envejezca y ya nadie la desee, para que una enfermedad, incluso de las más largas, se prepare y mientras tanto el hombre sigue viviendo despreocupado, consuma lentamente el cuerpo, se retire en breves apariencias de curación, se reanude desde lo más hondo, sorbiendo las últimas esperanzas. Queda un tiempo para que el muerto sea enterrado y olvidado, para que el hijo sea de nuevo capaz de reír, y por la noche acompaña a las muchachas por las avenidas inconsciente a lo largo de las verjas del cementerio. La existencia de Drogo, en cambio, estaba como detenida. La misma jornada con idénticas cosas se había repetido centenares de veces sin dar un solo paso adelante. El río del tiempo pasaba sobre la fortaleza, agrietaba las murallas, arrastraba hacia abajo polvo y fragmentos de piedra, limaba los peldaños y las cadenas, pero sobre Drogo pasaba en vano. Aún no había conseguido engancharlo en su huida. También esa noche habría sido igual a todas las demás si Drogo no hubiera tenido un sueño. Había vuelto a ser niño y se encontraba de noche en el alféizar de una ventana. Esta noche en la República de las Letras, El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. Esta noche en la República de las Letras, entonces nos vamos a hablar un poco de la espera, de la pausa, de la nada, aquí en pleno desierto. Don Patricio López. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Don Omar Sarraz. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien. Oh, permiso, pero es que estoy aquí en plena primavera. Yo sé que ustedes tienen una luz mortecina y casi depresiva, pero estoy sumido aquí en el frenesí del arribo de los primeros turistas y de todas esas cosas, ¿no? Sí. Eso que se resume en noche, playa, lluvia, amas. Tu frase estuvo perfecta con la sola salvedad de casi depresiva. La palabra casi editada. Había que sacarla por completo. Oye, les voy a aprovechar entonces de hacer una breve síntesis de El desierto de los tártaros para nuestro público, ¿no? La novela es publicada en el año 40. Y es famosa por ser como una de las novelas de la lógica introspectiva. La historia es simple. Un oficial, Giovanni Drogo, muy joven, es asignado a una remota fortaleza, Bastiani, que está en un desierto. Al principio, joven ve la asignación como una oportunidad para probar su valía. Poco tiempo luego se da cuenta de que no tiene ninguna importancia. Pero sin embargo, asume que mejor se queda en el lugar, a pesar de que tenía una oportunidad limitada y con muchos riesgos de salir previamente. Y básicamente durante el tiempo se va generando la idea de que
de que esa fortaleza existe y es relevante en la medida en que se podría esperar, debiera esperarse un ataque de los tártaros. La amenaza nunca se materializa. Y sencillamente el tiempo va consumiendo la vida de los soldados. Esa es la trama general de esta novela, que es un desafío importante para un escritor, que es escribir sobre nada, o sea, sobre cosas que no se mueven. Siempre nos decimos, la escritura, la novela es un viaje, y aquí justamente no hay nada de viaje, y de nuevo Buzzati asume ese desafío. Y los primeros alegatos en esta corte, don Patricio López, don Omar Sarraz, quien quiera comenzar. Compañero, usted que ha sido nunca jamás desmentido en su afirmación de que toda novela es un viaje, como usted muy bien decía, esta es la primera vez, ¿no? Sí. Y aquella afirmación carece de su peso implacable. Miren, yo quisiera, en vez de hablar por mí, delegarle mi palabra a un señor de apellido Borges, en esta primera intervención, que no en la versión que tengo yo, pero sí en otras, escribió el prólogo, un prólogo de apenas 3 párrafos. Pero yo no les quiero leer el prólogo completo, sino solamente les quiero leer el último párrafo. Y dice así, dice: este libro, que es acaso su obra maestra y que ha inspirado un hermoso film de Valerio Zurlini, está regido por el método de la postergación indefinida y casi infinita, caro a los Eliatas y a Kafka. El ámbito de las ficciones de Kafka es deliberadamente gris y mediocre, y sabe a burocracia y a tedio. Tal no es el caso de esta obra. Hay una víspera, pero es la de una enorme batalla, temida y esperada. Dino Buzzati, en estas páginas, retrotrae la novela a la epopeya que fue su manantial. El desierto es real y es simbólico. Está vacío y el héroe espera muchedumbres. Jorge Luis Borges. Bien. ¿Qué ¿Qué se puede decir? decir? Ah. Solamente diría lo siguiente, ¿ah? Todo es real y todo es irreal, ¿no? En esta novela. Todo es literal y todo es poético. Todo puede ser alegórico y sin embargo la novela puede funcionar perfectamente en un plano descriptivo. Y está en ese lugar de la vida que parece ser un extremo de la vida donde sin embargo está mucha gente, ¿no? La gente que va todos los días a trabajar sin saber muy bien por qué. La gente que realiza todos los días la misma rutina, pensando que algún día va a llegar algo mejor y nunca llega. Es decir, es una novela que está en un lugar tan increíblemente lejano donde nunca llega nadie, que sin embargo, pienso yo, una de las razones por las cuales funciona y se convierte en un clásico es porque podría funcionar perfectamente en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Si es que ya no es así, compañeros. ¿Ah? Sí, bueno, eso pensaba yo estando detrás del mostrador esta tarde en la librería. ¿A Vendiendo qué? todos ¿A qué? los días como en el puesto de vigilancia. Claro, ¿a qué espero? Los tártaros eran El realmente, desierto de los ñuñoínos. sí, fueron pocos los tártaros ñoñoínos que llegaron a la librería esta tarde. El asunto es que, bueno, eso que decías tú, Patricio, la lectura de Borges. Bueno, Borges, para empezar, es un admirador total de las tradiciones militares. Entonces, ya por ese lado, esta cosa de unos militares como protagonistas, ya creo que le pueden parecer de por sí una maravilla. Y luego está esto de el desierto de los tártaros, ese desierto que está al norte de una fortaleza derruida. Una fortaleza que pasa los años sin que tenga aparentemente una función,
donde se gasta la vida de los soldados, como dice Alberto, y alguna vez tal vez pasaron por ahí los tártaros en algún siglo lejano, pero es un acierto esto del desierto de los tártaros porque ya en el título hay un par de evocaciones, o sea, el desierto está tan míticamente unido a una serie de pruebas y de experiencias místicas o de revelaciones. Y por otro lado, los tártaros que evocan un poco la transhumancia, el otro que puede ser amenazante. Entonces, los tártaros existen y no vamos a hablar contra los tártaros, pero quiero decir que culturalmente tenemos ya esa carga con el término tártaro. Y bueno, a mí el mérito principal, yo creo, es que a diferencia de Kafka o de otras novelas existencialistas o otras novelas donde muestran el absurdo de la vida, aquí tiene la capacidad de mostrar este absurdo en una masa de gente. O sea, no soy yo que estoy con mis obsesiones encerrado en una pieza, dándole vuelta a las cosas. No es, qué sé yo, en Crimen y Castigo el estudiante que quiere probar sus teorías asesinando a la vieja usurera. No es este proceso sin sentido de Kafka, sino que es un grupo de gente que está dejando pasar su vida sin darse cuenta a veces de eso, y que mientras más pasa la vida, más rápido se va. Y esto lo viven mucha gente. Entonces no es una cosa que uno puede decir, esto es como una subjetividad, un no saber si es real o no, sino que salimos del individuo y hay un grupo que está probando que este asunto es real y existe. Entonces a mí eso me pareció una gran innovación respecto a las novelas donde uno está encerrado con sus fantasmas. Y bueno, y luego hay varias cosas más que decir, pero es impresionante esta emoción infantil por lo bélico, ¿no? Nosotros desde niños nos han dicho, los ejércitos están para prevenir, para evitar, para disuadir. Aquí lo que menos quieren los soldados es disuadir a nadie. Lo único que quieren es que ojalá llegue la guerra como una bendición. Y llegan a ser ineptos porque ni siquiera, por el qué dirán o por lo que sea, ni siquiera advierten, oye, parece que puede ser que sean soldados, sino que se quedan dudando. Estemos seguros, ojalá llegue más cerca de las murallas y cuando los veamos bien, ahí podemos dar la alarma. Pero mientras tanto, no nos emocionemos porque si resulta que decimos que vienen guerreros hacia acá y que vamos a tener por fin el día tan esperado, pucha, la desilusión que va a venir después. Entonces, los tipos incluso dejan que los otros se acerquen hasta. ¿Será que vienen armados? Bueno, en Sí, 1940. misma cosa que Omar mirando a la gente pasar por Chile, España, ¿no? Mejor no sabemos mucho Claro, vendrán. para entrar o no. Claro, y esto es 1940 esta novela. O sea, todo el mundo emocionado porque al fin llega el gran día que le va a dar sentido a nuestras vidas. Imagínate, imagínate lo que es. No, pero a mí me Sí. pasó que, a mí me pasó que tuve tres referencias durante toda la lectura, ¿no? Una, Esperando a Godot, ¿Qué ¿ya? duda? Que no acabe. La otra es una experiencia que se la voy a resumir porque es mucho más atractiva literariamente, pero es una experiencia personal, por tanto no puedo remitirme a un libro, sino que me remito a algo que es impropio de mí, que es una experiencia real, ¿ya? Y es que en aquel beligerante, revolucionario, lleno de esperanza, amplio y abierto 2011, tenía que ir a dar una. Ese fue un día muy extraño, porque yo tenía que dar un informe al directorio del Banco del Estado, donde yo trabajaba, y luego de eso me iba en el auto del banco, raudamente, a una serie de conferencias en el marco del movimiento estudiantil, ¿ya? Entonces, a sabiendas de la gente del banco, a sabiendas del hermano del presidente, de hecho. Y entonces voy después a los eventos, y el último evento era en
en la Universidad Arcis, ¿ya? Que estaba en toma, por supuesto, ¿ya? Los demás estaban en paro y qué sé yo, pero eso estaba en toma. Entonces llego y trato de entrar, toco el timbre, qué sé yo, y entrar era difícil porque había una toma, ¿ya? Y una de las razones por las cuales era muy difícil entrar era porque no te podían abrir así nomás porque estaban esperando la llegada del ataque de carabineros, que había una señal, había llegado el rumor de que un contingente importante de carabineros iba a hacer un enfrentamiento contra ellos en la universidad. Yo además me preocupé porque dije, bueno, yo soy vengo aquí de invitado a dar una conferencia y de repente me dicen que estoy en medio de un conflicto armado. Entonces, pero bueno, pero ya que estamos aquí puestos en la situación, yo me hago cargo de mis situaciones y sigo insistiendo en que debo entrar a hacer mi trabajo. Y cuando me abren, ¿ya? La fortaleza, porque era una fortaleza, efectivamente, entro y adentro, en ese tiempo no eran habituales las series post-apocalípticas, ¿no? Pero esto ya lo era, ¿ya? Habían unos tambores con fuego para calentarse porque era un invierno duro, debe haber sido el 2 de junio, si no me equivoco, creo que es el 2 de junio. Primer viernes de junio. No nos olvidemos que una de las marchas míticas del 2011 fue bajo la nieve, güey. Bajo la O sea, nieve. lluvia fue la marcha de los paraguas, ¿te acuerdas? Sí, la marcha de los paraguas. Y otra fue la marcha con nieve, exactamente. Entonces me hacen entrar, entro y aparece el líder. Y el líder era un muchacho vestido de Michael Jackson, ¿verdad? ¿Ya? El de Thriller, el Jackson de Thriller, ¿no? Y entonces era todo así una cosa insólita. Bueno, yo llegué a las 5 de la tarde porque a las 5 era el evento, ¿ya? Pero comenzó a las 9 y media de la noche, ¿no? Entonces, una larga espera. Mientras Sí. tanto, siempre estaba el rumor de que llegaban los carabineros y venía el ataque, venía el ataque, venía el ataque, ¿ya? Que nunca se aproximaron siquiera. Bueno, me recordó esta escena. Y la última referencia que tuve, ¿ya? No significa que la vaya a poner porque voy a hacer un acto histérico, ¿ya? Pero me recordó también un poco a Pueblo Blanco, la canción Total. de Serrat. Así Claro. que esas son mis tres referencias para esta novela, para esta experiencia que es una experiencia formidable en todo caso, la de leer a Dino Buzzati. Vamos a nuestro primer tema. Don Omar Sarraz, usted hizo una selección que es distinta a la que usted hace habitualmente. Se fue un poco más a las vanguardias de aquella época que ya es retaguardia. Así es, bueno. Abandonó al Burlitzer de la cantina, ¿eh? Sí, por este día, por este día. Que debo decir que el Burlitzer de la cantina, cuando yo era estudiante, tenía una sola canción en inglés que era Hotel California. Pero bueno, eso ya son 40 años atrás. Miren, estos que hacen esta canción son, yo creo, el rock sin adjetivos. O sea, cualquier otro grupo, hay que decir rock tal cosa. Pero si uno dice solo rock, son estos. Vamos a ir por la canción Immigrant Song de Led Zeppelin, porque la letra dice, venimos de la tierra del hielo y la nieve. No son inmigrantes que vienen aquí de refugio, sino que son inmigrantes que vienen a conquistar. Venimos de la tierra del sol y la nieve, del sol de medianoche. El martillo de los dioses conducirá nuestros barcos a nuevas tierras para luchar contra la horda, cantar y llorar. Somos tus señores supremos, así que ahora es mejor que te detengas y reconstruyas todas tus ruinas, porque la paz y la confianza puede triunfar a pesar de todas tus pérdidas. Entonces vamos a ir con Immigrant Song de Led Zeppelin. Muy Genial. bien.
Cada noche, en el borde de la muralla, Drogo se ponía a esperar. Cada noche la misteriosa lucecita parecía acercarse un poco y hacerse mayor. Muchas veces debía de ser solo una ilusión nacida del deseo, pero otras era un efectivo progreso, hasta el punto de que finalmente un centinela la avistó a simple vista. Después se comenzó a divisar incluso de día sobre el blanquecino fondo del desierto, un movimiento de pequeños puntos negros, igual que el año anterior, solo que ahora el anteojo era menos potente y por tanto los extranjeros debían de haberse acercado mucho más. En septiembre la luz de la presunta hora se distinguía claramente en las noches serenas, incluso por gente de vista normal. Poco a poco, entre los militares se volvió a hablar de la llanura del norte, de los extranjeros, de aquellos extraños movimientos y luces nocturnas. Muchos decían que era una carretera, aunque no lograban explicarse su finalidad. La hipótesis de una obra militar parecía absurda. Por lo demás, los trabajos parecían avanzar con extraordinaria lentitud respecto a la grandísima distancia que quedaba. Una noche hasta se oyó a alguien hablar en términos vagos de guerra, y extrañas esperanzas empezaron a revolotear entre las murallas de la fortaleza. Tiene Mutsati el desierto de los tártaros. En esta noche de espera, de vana espera. Sí, una de las cosas que también llama la atención de la obra es esta figura de la fortaleza, ¿no? Porque cuando él llega a la fortaleza es decepcionante, porque te dicen, oye, tienes que llegar a la fortaleza y entonces ahí tal cosa, y tú llegas y a quién no le ha pasado, digamos, y la fortaleza no es lo que uno esperaba, ¿ya? Como una especie de expectativa de Tinder, por ejemplo, como tantas experiencias en la vida que uno le dicen, no, olvídate, vaya a ir a un lugar que es increíble, como la venta de vacaciones de verano, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces la expectativa era muy distinta cuando tú llegas y que la fortaleza además sea como una especie de lugar derruido, a medio camino entre lo histórico y lo ridículo, digamos, también es un elemento que todo esto además está dicho con mucha elegancia. Entonces, si uno lo lee como con desatención, lee una novela sin ningún tono satírico y que básicamente te habla de una fortaleza, te habla de unos militares, te habla. O sea, todo lo que estamos dando connotativamente podría destruirse perfectamente si uno se queda en el elemento denotativo de la obra. Porque la obra es muy poco, busca muy poco la elocuencia de la ridiculez de la escena. No intenta destacarla, por el contrario, más bien se ciñe a las estructuras más conservadoras al respecto, sigue eso sí con una prosa deliciosa y exquisita. Sí, bueno, la fortaleza te quita la fortaleza. Así. El asunto es que a mí la referencia que me surgió inmediatamente fue Esperando a los Bárbaros de Cavafis. Y es como que esta novela fuera poner en novela ese poema, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cuando dice, qué serios se han puesto los rostros, por qué se vacían las calles y las plazas y todos regresan pensativos a sus casas. Porque anocheció y no llegaron los bárbaros. Y unos vinieron desde las fronteras y dijeron que los bárbaros ya no existen. ¿Y ahora qué va a ser de nosotros si los bárbaros? Esos hombres eran una especie de justificación. Entonces, es como eso, ¿no? Es como que, chuta, la emoción, el sentido de la vida está jugado aquí en el asunto bélico. En la guerra. Y aquí los soldados no es que digan que su función, su mérito es que disuaden, sino que más bien su mérito sería entrar con el sable y jóvenes ser grandes héroes. Incluso se destaca mucho a uno que murió en una campaña, que fueron a la montaña y se muere congelado por propia voluntad. Murió joven, murió como héroe, no combatió, pero es el que más lejos llegó de todos nosotros. O sea, es una cosa que estamos en 1940 y
No sé, otra referencia que tenía yo por contraste era Sin Novedad en el Frente, que muestra todo el horror de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que ahí seguían siendo muy minoritarios los pacifistas. O sea, sigue esta cosa del honor, del sentido de la vida, de impresionar a las mujeres. Y bueno, está. Antes que llegara esa generación que devastó, tuvo una larga tradición humana, Claro. que reblandeció los espíritus. Exacto. O sea, aquí todo era todavía marcial, todavía había cosas, o sea, era una cosa destacable. Entonces, bueno, es. En Italia, Mussolini, ¿no? Sí, bueno. Plena guerra mundial. Sí, yo pensaba, no es exactamente igual, pero pensaba en algunas. En algunos tipos de personas del Chile contemporáneo o de cualquier país en realidad que son Alberto Omar, estos oficiales de la Armada que los mandan a cuidar y hacer funcionar el faro en los lugares más insólitos, ¿no? En una isla perdida en medio del sur, donde solo se les permite llevar a las familias. Creo alguna vez haber visto en la televisión la entrevista a alguno de ellos. Que llegan ahí algunas veces como castigo, otras veces por algunas solicitudes existenciales extrañas, y que al cabo de un tiempo, en un lugar donde solo hay frío, soledad, donde a nadie le importa, porque bueno, ahora estarán más desarrolladas las comunicaciones, pero ustedes entenderán que para el funcionamiento cotidiano de la Armada, que haya un oficial en un faro, en una isla, en medio de la Patagonia, no significa absolutamente nada, ¿no? Sí, Y se es. le entrevista a esa persona y suele decir, bueno, estoy haciendo patria, ¿no? Es lo Eso. primero, ¿ah? Estoy haciendo patria aquí, estoy haciendo soberanía, ¿no? Está haciendo, lo digo no tampoco con el afán de burlarme, ¿eh? Está haciendo algo, se supone, por todos nosotros, a pesar de que a ninguno de nosotros nos importa lo que él está haciendo. De hecho, lo ignoramos, ¿no? Y adicionalmente, ese lugar, que es un lugar donde se podría enloquecer, y de hecho sucede, tal como en el desierto, ¿no? Y ahí vuelvo a la novela. Es un lugar cuya vastedad, cuya inmensidad te hace no querer volver a una vida, entre comillas, normal, ¿no? Hay que recordar que en más de algún episodio de la novela, Drogo tuvo la oportunidad, incluso al principio, a los 4 meses, de pedir traslado, en fin, de volver, y finalmente terminó teniendo una extraña fascinación por ese lugar completamente perdido, ¿no? Y lo menciono porque muchas veces en la novela, en los ojos de Drogo, ¿no? No es una descripción directa del narrador, sino a través de los ojos de Drogo se describe un paisaje que hasta puede llegar a ser hermoso, ¿no? Y bien se sabe, Alberto y yo tenemos amigos en el norte, ¿tá? Que la belleza del desierto es un gran tema de conversación. No sé si Por supuesto. a través del método científico se podría demostrar aquello, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No, yo creo que la obra además tiene esta cosa esta parte de la epopeya un poco ridícula, digamos, pero tomándosela en serio, tomándosela en serio. Por eso el comentario de Omar, con su habitual cizaña, en este caso enfrentándose a Borges, ya no es poco, ya no es poco, ¿ya? Va No, subiendo el nivel, no. ¿ya? Va subiendo el nivel. No hay nadie más humilde, nadie más humano que el pobre Borges, y aquí se le viene a denostar, pero no importa, está bien, está bien, está bien. Sí, admiraba a los militares como admiraba los triángulos equiláteros, porque eso es exactamente lo que le pasaba a Borges, que era capaz de admirar tantas cosas al mismo tiempo, salvo a Vargas Llosa y a Neruda y a Mistral. No, maravilloso. Oye,
busquen ahora que está todo en TikTok, en YouTube, busquen ahí Borges Neruda, Borges Vargas Llosa, Borges Mistral, y Sí. son unos bocados, ¿ah? Sí. Así, en breve la hace toda, así, en dos palabras. Claro, que no le da vergüenza y le dice el entrevistador, pero si yo no tengo que responder, usted tiene que responder. No le da vergüenza escribiendo de cebollas, de cómo. Terrible, terrible, terrible. Bueno, Bueno, es una novela muy descriptiva que sí. tiene, bueno, todo. Y antes de que vayamos al tema, eso, ¿no? El quedar atrapados en una forma de vida, como tal vez lo estamos todos allá, tal vez más notoriamente porque no hay hijos, no hay familia, cuando era una exigencia social, más o menos, es casi una renuncia al mundo en esa fortaleza. Sí, déjame terminar con una, antes de ir al tema que Patricio le corresponde señalar. Solo leo un fragmento, muy cortito, que tiene que ver con la fortaleza y con el estilo de la obra, ¿no? Dice: en las noches tranquilas, cuando el cielo estrellado se extendía sobre el desierto inmenso y vacío, Drogo sentía que la fortaleza no era más que una prisión dorada, una trampa de ensueños vanos, donde él y los otros oficiales se consumían en una espera eterna. Sí. Patricio Bueno, López, ¿con qué nos vas sí, a deleitar? antes de anunciar la canción, Qué mal. Perdón, apreté mal. Dale. antes de anunciar la canción, dejo instalada la pregunta para que nos la contestemos públicamente, sí, ¿eh? Quiero que esto sea delante del pueblo, no quiero que sea puerta cerrada, ¿no? Wow. Decidamos a contar el final de la novela. Eso solamente dejo ahí la. Porque a esta altura, más de alguien que está escuchando o viendo este programa y no ha leído la novela, debe decir, bueno, ¿por qué les produce tanta fascinación una novela de alguien que no espera nada, ¿no? En algún momento tendrá que pasar algo. Y pasa, pero no del modo en que podría preverse, ¿no? Hecho este petitorio, ¿no? A las autoridades. Que espero que sea contestado de cara al pueblo, paso a anunciar la canción. Quiero decir que hay un cantante chileno que originalmente podría competir con dos de sus canciones en esta novela, que es Alberto Plaza, ¿no? Una, ¿cuándo vendrás? El tiempo que hizo detrás. Y la otra, ¿cómo se pasa la vida sin darnos cuenta del tiempo? ¿No? Pero para guardar el mínimo decoro en este programa, que varias veces ha caminado por la cornisa en lo que esto respecta, voy a invocar mejor a su discípulo, Silvio Rodríguez, ¿no? Con esta canción que se llama y en donde en una parte dice: yo sigo esperando que lleguen cantando la lluvia y mi hora, ¿no? En este caso sería la hora del combate final. Vamos con eso. Agua me pide el retoño que tuvo en pesar amargo. Va a hacer falta un buen otoño tras un verano tan largo. El verde se está secando y el viento sur se demora. Pero yo sigo esperando que lleguen cantando la lluvia y mi hora. Yo soy de un oficio viejo,
como el arroyo y el viento, como el ave y el espejo, como el amor y el invento. Yo solo soy un vigía, amigo del jardinero, con la pupila en el día, que llegará el aguacero. Yo solo soy un vigía, amigo del jardinero. Agua me pide el retoño, que tuvo en pesar amargo. Va a ser falta un buen otoño, tras un verano tan largo. El verde se está sacando y el viento se demora, pero yo sigo esperando que lleguen cantando la lluvia y mi hora. No serán los tártaros, no, mi coronel, pero desde luego son soldados. Desde hace bastantes años hay profundos rencores con el Reino del Norte. No es un misterio para nadie. Más de una vez se ha hablado de guerra. Soldados son, desde luego. Los hay de a pie y de a caballo. Probablemente pronto llegará la artillería. Antes de la noche, sin exagerar, tendrán perfectamente tiempo de atacar, y las murallas de la fortaleza son viejas. Viejos son los fusiles, viejos los cañones. Todo absolutamente atrasado, salvo el corazón de los soldados. No te fíes demasiado, coronel. Fiarse, oh, él quisiera, sí, no poder fiarse. Para eso ha gastado su vida. Ya no le quedan muchos años, y si esta vez no es la buena, probablemente todo ha acabado. No es el miedo lo que lo detiene, no es el pensamiento de poder morir, ni se le pasa por la cabeza. El caso es que, al final de su vida, Fillmore veía repentinamente llegar la fortuna con coraza de plata y espada teñida de sangre. Él, que casi ya no pensaba ahora en ella, la veía aproximarse extrañamente con rostro amigo. Y Fillmore, esa es la verdad, no se atrevía a moverse hacia ella y responder a su sonrisa. Se había engañado demasiadas veces. Ya estaba bien. Los otros, los oficiales de la fortaleza, habían corrido inmediatamente a su encuentro, festejándola. A diferencia de él, se habían adelantado confiados y saboreaban, como si lo hubieran probado ya otras veces, el acre y poderoso olor de la batalla. El coronel, al contrario, esperaba. Hasta que la hermosa aparición no lo hubiera tocado con la mano, no se movería, como supersticioso. Quizá bastara una nadería, un simple gesto de saludo, una admisión del deseo, para que la imagen se disolviera en la nada. Por eso se limitaba a sacudir la cabeza haciendo señas de que no, de que la fortuna se debía equivocar, y miraba incrédulo a su alrededor, a sus espaldas, donde era presumible que hubiera otras personas, las que la fortuna buscaba verdaderamente. Pero no divisaba a nadie, no podía tratarse de un error de personas, tenía que reconocer que la envidiable suerte estaba destinada precisamente para él. Hubo un momento, con las primeras luces del alba, cuando en la blancura del desierto se le apareció la misteriosa franja negra, un momento en el que su corazón había jadeado de gozo. Después la imagen acorazada de plata y con la espada ensangrentada se había ido haciendo un poco más vaga, y aún caminaba, sí, hacia él. Pero en realidad no conseguía aproximarse, acortar la breve y sin embargo infinita distancia. La razón es que Fillmore ha esperado demasiado, y a cierta edad esperar cuesta un gran trabajo. Ya no se recobra la fe de cuando se tenía 20 años. Demasiado tiempo ha esperado en vano. Sus ojos han leído demasiadas órdenes del día, demasiadas mañanas sus ojos han visto esa maldita llanura siempre desierta. Y ahora que han aparecido los extranjeros, tiene la clara impresión de que debe tratarse de un error. Demasiado hermoso, si no, debe haber bajo todo un garrafal error. Vamos leyendo El desierto de los tártaros en esta noche de la República de las Letras, donde la historia está contada además con caballos, con infantería,
como un ejército todavía de siglo XIX, principios del XX, ¿no? Todavía está esta cosa retrospectiva donde yo creo que para resaltar esta cosa caballeresca, este asunto del honor, donde es más, lógicamente, sobre caballos que dentro de un tanque. Como si Compañero, estuvieran hablando. señor Sarraz, si usted tiene algo en contra de las Fuerzas Armadas y de los valores patrios, No, mejor no. diga, no, mejor dígalo directamente y no se esconda detrás de los libros, para mandar. No, Sí. ¿cómo podría yo que no sé cargar un arma? No, no, que no puedo defender a la patria. No, por Esta Dios, lengua que Dios le dio. sí. Nada. A ver, yo tengo una encomienda en un momento como este, ¿ya? Y es que yo he tratado de desafiar de manera indirecta, de manera soterrada, de manera cobarde, a Omar Sarraz muchas veces a través de convocar libros como este, que son libros que habitualmente no circulan, y por tanto entonces yo voy y digo, oye, tengo un PDF de esta cosa, y Omar dice, ah, pero yo lo tengo en versión impresa. Y yo pensaba que lo iba a pillar y no lo pillé nuevamente, y eso tiene solo una razón, una causa eficiente, pero también una causa final. Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, justo a la salida del Metro Chile-España. Exactamente allí donde Irarrázaval y Macul se encuentran, que es lo mismo que decir José Pedro Alessandri, pero a los chilenos no nos gusta decir José Pedro Alessandri, no sé por qué, y decimos Macul, ¿ya? Antes de que cool fuera un sonido relevante para la subcultura actual. Bueno, efectivamente, entonces en ese lugar, la librería Clepsidra le ofrece a usted la posibilidad de vitrinear, conocer, explorar, sumirse, para poder encontrar el libro, los libros que desea, sobre todo los que desea. También están los que necesita, que para ello también la librería Clepsidra viene muy bien, porque como les decía yo, su abundante existencia y su tenaz acción para obtener los libros le van a procurar el objeto deseado. Pero, o necesitado, pero el deseo es lo que más nos interesa en esto. Así que usted vaya a explorar. Y si no quiere ir a explorar y quiere comprar por necesidad a distancia, fríamente, frío como el viento y peligroso como Marx, entonces usted puede ir y hacerlo en la página web de la librería Clepsidra, a través de sus redes sociales puede llegar a la página web también. Está en Facebook, está en Instagram, en fin. Pero quiero seguir hablando de desafíos, luego de mencionar a Clepsidra. Quiero seguir hablando de desafíos porque Patricio nos ha desafiado. Patricio nos ha desafiado. Y los Públicamente desafíos. llegar al país. Sí, pero los desafíos a duelo merecen una mirada. Perdón, perdón por esto, ¿eh? Perdón por esto, pero no tanto en él hoy día. Una mirada masculina, ¿eh? ¿Cómo no recordar a Alexander Hamilton, padre de la patria norteamericana, que desafió a duelo a su principal contradictor en las reuniones políticas? ¿Cómo no recordar a Alexander Pushkin, que desafió también a duelo a aquel poeta y escritor que lo empezaba a hostilizar? ¿Cómo no recordar a Andrew Jackson, que fue contra Charles Dickinson? ¿Cómo no vamos a recordar a Lermontov, que también desafió, o a Manet, que también desafió a duelo, o a Ben Jonson? Ben Jonson, ustedes saben que no es el corredor, no, 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 no. Es el escritor del año 1600, famosísimo en la época más que Shakespeare, y que ahora ha entrado en una. O sea, ahora no, hace ya rato que Shakespeare lo pasó por todo lo alto. Pero Ben Jonson con Spencer también. Está lleno de duelos importantes. Y ahora Pato nos dice los desafíos a duelo. ¿Y cuál es el duelo? El duelo es que tenemos que tomar la decisión de si somos unas marionetas de la historia, unos cobardes, esa gente que le dicen spoiler y huye, ¿eh? Yo no Claro, soporto a esa gente, ¿eh? Esa claro. gente que dice, es que si me dices el final, nada tendrá sentido. De verdad, usted el libro,
para poder llegar al final a saber qué pasó. ¿Eso es lo que le importa? Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Querido Alberto, solo hay que pensar que todos los griegos siempre supieron todos los finales. Cada vez que iban Exacto. al teatro se lo sabían todo. Y todos los escritores buenos, de hecho lo hacen a propósito, los escritores buenos que saben que tienen buena técnica, cuentan el final en la primera página. García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, Risa en la oscuridad, en fin, está lleno de libros que uno podría citar al respecto. Bueno, entonces yo obviamente considero que al finalizar este programa, sin ninguna duda, nosotros debemos contar el final del libro. Sí. ¿Quién piensa que hacer spoiler, entre comillas, fíjense además el anglicismo, es una acción deleznable, ¿no? Pertenece a esa categoría que ha destruido la patria, la sociedad chilena, que es la generación de cristal. O sea, la verdadera ofensa no es contar el final de algo, ¿no? Que quede claro. Esa misma gente que cree que ya no se deben contar chistes como los contaba Hermógenes con H, ¿no? Pero bueno, volverá, tal como estaban volviendo todos aquellos. Oye, antes de entrar a eso, creo que es un momento muy importante, creo que es un momento histórico en este programa, y disculpen que ocupe el programa dedicado a esta gran novela, que aunque Omar pueda festinar con ello, por lo que he leído es considerada una de las novelas más influyentes en el mundo de todo el siglo XX. Quiero, al fin y al cabo, derribar el mito de José Pedro Alessandri. Muy bien, muy Adelante. bien. Leo. José Pedro Alessandri Palma fue un ingeniero, empresario, político chileno, hermano del presidente de la República, Arturo Alessandri Palma. Se dedicó toda su vida al empresariado y solo en los últimos años a la política. Pero he aquí el párrafo en cuestión. A ver. El grueso de su fortuna provino de la compra, loteo y edificación de extensos terrenos en Ñuñoa. Abrió la avenida Macul, que hoy lleva su nombre. Vendió sitios a ambos lados y consiguió préstamos para los compradores. Eso quiere decir que Eso. José Alessandri no ha dado el nombre a esta avenida por haber esperado heroicamente en un puesto de guardia en la frontera, sino por algo mucho menos lírico, pero mucho más demoledor, ¿no? Pero Patricio era el dueño de la calle, ¿cómo no le va a poner el nombre? Es que eso es lo terrible que pase el tiempo y no seamos capaces de tener, no sé, hay cientos de escritores importantes. Por de pronto, la calle Neruda y la calle Mistral no son avenidas principales, no existen, son unas calles chiquititas ahí puestas en cualquier parte. Entonces, mínimo, ya, mínimo, y estos señores que eran los dueños del lugar, el señor Irarrázaval, el señor Irarrázaval era Irarrázaval Larraín. Entonces, para homenajear sus dos apellidos, tienen Irarrázaval y después Larraín. Entonces, creo que sí, vale la pena que hagamos una pequeña revisión al respecto. Podríamos Sí. levantar una campaña de firmas para cambiar el nombre de José Pedro Alessandri por Eso. Giovanni. Eso me gustó. Me gustó. Y Bueno. Clepsidra está a cargo. Clepsidra está a cargo. Muy Sí. bien, muy bien. Yo lo único que aprovecho de decir que cuando veo nombres, calles con nombres así como Pedro Torres, por ejemplo, que aquí tú vivías en este barrio, Alberto. Todas estas calles que tienen esos nombres, yo digo, Yo vivía en Ortúzar. claro, usted vive en Ortúzar y resulta que, ¿cómo se llama? Reyes, ¿cómo se llama? Bueno, todos son nombres que uno dice, a ver, pero estos quiénes eran. Y yo tengo la pasión lírica, déjenme decirlo de esta manera, de imaginar que esos eran los nombres de los amigos con los que jugaba la pichanga en su infancia, el tipo que iba poniendo los nombres a las calles. Yo tengo la ilusión de que todos esos nombres sean de los compañeros
de infancia del tipo que fue nombrándolas. Pero seguramente no va a ser Pero así. no, no. Bueno, no hay caso aquel como el de un conocido en común de Alberto y yo, llamado Armando Jaramillo, que vivía en Armando Jaramillo. Claro, exacto. Exactamente. Eso es otra cosa. Eso ya es Otra. otra cosa. No, cuando le han puesto el nombre, en este caso a su padre, a la calle donde vivía su padre, me parece que legítimamente el hijo debe vivir allí por siempre, llevando como corresponde el mismo nombre que su padre. Bueno, Bueno, pero cumplamos. pienso en esos muchachos subversivos que, por ejemplo, para referirse al dictador, pegaban papelógrafos en las calles de madrugadas con la leyenda: ninguna calle llevará tu nombre. Lo triste es que tú tampoco. No, y lo triste es que no lleva ninguna calle, lo lleva en una carretera. Es solo para algunos. Claro. Bueno, pero cumplamos, pues. Tenemos que decir el final, Vamos, el Patricio. final. Me Comencemos parece. con. Bueno, primera parte del final es que este señor sale de la fortaleza. ¿Y por qué? Lo primero es lo primero. O sea, sale de la fortaleza, queda. Se le da una salida por razones de salud, que era la misma que habían aducido originalmente, con la cual se le iba a sacar a los 3 meses de haber llegado, 4 meses, no me acuerdo exactamente la fecha, ¿eh? Y entonces va de regreso a su ciudad. Y se detiene en una posada, ¿no? Se detiene en una Así es. posada y resulta que en ese momento, en la posada, luego de haber estado en la fortaleza esperando la heroica lucha y la posible heroica muerte, resulta que en la posada va a encontrar su muerte. La va a encontrar, y cuando se da cuenta que está ocurriendo esto, entonces se comprende, una cosa que ya era evidente para cualquier observador externo y que probablemente vale para todos nosotros, que había malgastado su vida. Y entonces muere solitariamente en la posada, sin ningún ánimo heroico, sin ninguna belleza, con la mera tristeza de la nada, de otra nada, no la nada que tenía antes, sino que aquella que conquistó después, justo en la transición, ni siquiera habiendo llegado a algún lugar, ¿ya? ¿Cómo morir en la transición? Bueno, excelente obra política también podría ser. No, y además finalmente su gran gesta fue morir sin haberle tenido miedo a la muerte. Exacto. Así. Exacto. Es otra de las ironías de la obra, elegantes todas, por supuesto, Sí. gloriosas en ese sentido. Atrapado por esa forma de vida. Estamos cerrando últimas alocuciones. Omar, ¿algo más? No, que a mí me parece interesante, sobre todo para que uno mire la vida que tiene y diga hasta cuándo esperas, ¿no? Eso. Sí. Se esperan novedades importantes, se esperan anuncios importantes de Omar en los próximos días. Bueno. Yo creo que, dado lo que el devenir de esta obra, de este momento, de esta instancia, creo que deberíamos hacer honor a nuestra historia. Y entonces yo declino mi tema original Estoy de acuerdo. y voy a por Pueblo Blanco, de Joan Manuel Serrat. Y nos vamos. Adiós. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido.
camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente, si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz, y morir por morir quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.